Bueno, Demar, sigamos hablando al oído. En la Cámara de Representantes fue aplazado Escazú. Sí, doctor Fernando, a Escazú le faltan dos debates. Esos dos debates tienen que surtirse en la Cámara de Representantes. Ayer estaba planeado que se discutiera en la Comisión Segunda el proyecto que le da vida a Escazú, que mete a Colombia en semejante problema. Pero se ordenó el aplazamiento del debate, seguramente queda agendado para dentro de 8 días, porque han buscado que vaya la ministra de Ambiente para que hable de Escazú, la señora Muhammad, Susana Muhammad. Que recuerden ustedes, está acompañando al presidente Petro en su viaje a los Estados Unidos. Entonces, ante la ausencia de la ministra para venir a defender el proyecto y hablar las maravillas de lo que supone Escazú, decidieron que lo mejor era aplazar la discusión y la votación. Primero quieren escuchar a la ministra del Ambiente sobre Escazú para luego proceder a la votación. ¿Y la ministra de Ambiente por qué? ¿Qué tiene que ver la ministra de Ambiente con el tema de Escazú? En la medida en que, doctor Fernando, el proyecto de Escazú fue presentado por el Ministerio de Ambiente del gobierno del presidente Iván Duque, fue el doctor Carlos Correa, quien fuera ministro de Ambiente, el que presentó una y otra vez el proyecto de Escazú. Entonces es el ministerio que lleva la bandera de defender y de mantener la discusión del proyecto en el Congreso de la República. Esa es la razón, pero además ella ha sido una defensora de Escazú, así que le cae muy bien, le cae como anillo al dedo. Bueno, y cuando el presidente Duque se obstinaba en proponer Escazú, ¿cómo lo defendía? ¿Cómo lo defendía su ministro del Medio Ambiente? ¿Cuáles son las ventajas de Escazú? ¿Qué es lo que Escazú le propone, le produce positivamente a la nación colombiana? Siempre el discurso estuvo encaminado en que Escazú lograría proteger de manera eficiente a los líderes sociales y además proteger la Amazonía y la selva colombiana. Oiga, ¿cómo se parecen estos presidentes, estos dos últimos presidentes, sobre ese aspecto fundamentalmente? ¿Cómo se parece? Muy bien. Entonces Escazú pospuesto en la Cámara, no por ninguna buena razón, sino porque no estaba la ministra, y esperan escucharla en la Cámara para decir que los escucharon a todos y que finalmente aprobaron Escazú y finalmente nuestra soberanía se fue al demonio. Porque en virtud de Escazú, cualquiera en cualquier parte del mundo se puede oponer a cualquier proyecto de desarrollo que haya en Colombia y las autoridades colombianas tienen la obligación de atender semejante demanda. Las autoridades colombianas no, hay una autoridad específica en Escazú, que es la que interviene, ¿no, Demar? Claro, de hecho, doctor Fernando, con Escazú se abre la puerta no solamente para una jurisdicción especial ambiental que pretende crear Escazú o que crearía Escazú, sino también la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, no la Corte Penal, no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, de donde hemos salido y a donde nos quieren regresar por cuenta del Tratado de Escazú. Bueno, y como usted lo dice, cualquier persona en cualquier parte del mundo que haga, pues claro, que haya firmado Escazú, puede sentirse parte y decir, oiga, aquí demando la presencia mundial de los ambientalistas para evitar que hagan este o aquella exploración, explotación, desarrollo minero energético vial que afecta el equilibrio del ecosistema. Bueno, pero tengo que corregirlo en el sentido que de la Corte Internacional no hemos salido. Estamos esperando la sentencia que resuelva el problema de las aguas del Caribe para saber si son de Nicaragua o si son colombianas. Ese tema está pendiente. Eso se está adelantando en la Corte Internacional de Justicia. Pues recordemos que en el 2012 la Colombia se había retirado y había denunciado el tratado para salir de la jurisdicción. El proceso sigue, pero Colombia ya se había retirado del proceso. Tiene razón usted en que estamos esperando ese fallo. Estamos esperando ese fallo. Y en ese fallo podemos perder una gran porción del Mar Caribe en la Corte Internacional de Justicia, eso promovido por Nicaragua, de la que somos tan amigos. Ya supimos, al fin, dónde estaba el obispo de Nicaragua que había desaparecido. El obispo de Nicaragua está preso, pero dicen que con prisión domiciliaria. Ese es el tratamiento que se le está dando al obispo por parte de las autoridades de Nicaragua.